Oggi vorrei che pregassimo per tutti coloro che lavorano nei media, che lavorano per comunicare oggi, perché la gente non si trovi tanto isolata, per l'educazione dei bambini, per l'informazione, per aiutare a sopportare questo tempo di chiusura. Oggi vorrei che pregassimo. Estas son precisamente las palabras del Papa Francisco recientemente, donde bendecía a las personas que trabajan, a las distintas personas que trabajan en distintas áreas, pero sobre todo hacía una mención especial para las personas que trabajan en prensa, en medios, quienes están cubriendo cada una de las notas, quienes arriesgan día a día, están a la par de los contagiados, están siguiendo toda la información para llevársela a usted, a sus casas, y estamos hablando a nivel mundial, así que como siempre, las recomendaciones, manténgase usted en casa, quédese usted en casa mientras la prensa le informa. Y las distintas medidas, las distintas regulaciones que se han dado en varios países y aquí en Guatemala es el toque de queda que el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, extendió para el 12 de abril. Pero cabe mencionar que muchos no la siguen. Es más, el miércoles 25 fueron capturados. Cuatro hombres que violaron el toque de queda y además dispararon contra elementos policiales. ¿Sabe usted? Un juez resolvió ligarlos a proceso penal.